una oficina de servicio, una banca aquí, sí, en San Francisco. Señor. ¿Qué puede decirnos sobre esa acusación en contra de su hijo? Que todo el que lo conoce, todo el que sabe quién es Loren, lo conoce desde el 2019 con un tinte rubio. Todo el tiempo. Prueba suficiente y de sobra. Foto de todos los daños, de todo. Su licencia, todo con su pelo rubio. ¿Qué usted piensa entonces, mi doña? Lo están confundiendo con alguien y tienen que investigar bien. No se pueden dejar llevar porque rasgo físico. Digan que se parece a él. No pueden dejarse llevar de eso. ¿A qué se dedica? Y hay alguien detrás de eso. ¿A qué se dedica? Mi hijo es taxista de hace 2 años. La policía y la justicia han dicho que lo han identificado por un supuesto tatuaje que él posee. Por un supuesto tatuaje que no se ve en ninguna parte, porque hemos visto el video varias veces y no se ve ese tatuaje. ¿Tiene antecedentes penales su hijo? Jamás. Primera vez que cae preso en su vida. ¿Usted ha podido hablar con él, mi doña? ¿Quién le ha dicho él? Que no, él me jura y me dice, mami, date tranquila, no sufra, que todo se va a aclarar. Tú verás que todo se va a aclarar, no sufra. ¿Usted tiene conocimiento el día que pasó eso, dónde se encontraba él? Sí, él estaba en servicio, estaba en la universidad, de ahí, él me dijo dónde se movió todo el tiempo. De la universidad, de ahí fue a una gomera, que se le pinchó una goma, de ahí fue a recoger a una muchacha, la llevó, estaba parado frente al parque. Todo eso. ¿Qué esperan en adelante entonces? No, yo espero que se haga justicia y que los que están detrás de eso, porque sabemos que alguien le está haciendo daño, sabemos eso, que todo se aclare y que yo confío en Dios 100%. ¿Cómo se llama su hijo? Ah, Loren Hidari Duarte Santos. ¿Cuántos años tiene él? 23 años. ¿Y el nombre suyo es? Damaris Santos.